municipio de Sucre. En este momento tenemos con Brian Fischertuff, presidente del Instituto de Deporte del municipio de Sucre. Ustedes que han colaborado tanto para un mundo, una Caracas sin violencia, ¿cómo están viendo este desate de la violencia por parte de los cuerpos de represión? Y el mensaje que quieres dar, cuando tienen ya más de 30 días en la calle y el municipio de Sucre ha sido bien activo con relación a este tema. Sí, bueno, que sepan que aquí estamos con más fuerza que nunca. La gente nos pregunta de dónde sacamos fuerzas para seguir caminando todos los días, para seguir en la calle todos los días. Y esa fuerza la sacamos de este corazón que tenemos todos los venezolanos tan grande, de este futuro que queremos vivir, porque si algo tenemos miedo es que este país siga como está. Y que además en los últimos días hemos podido ver el verdadero rostro de lo que significa Nicolás Maduro y su gobierno dictatorial. Si los venezolanos queremos seguir con este gobierno, podemos cansarnos. Ahora, cansarse en este momento no es una opción, tenemos que seguir en la calle y es por eso que sacamos fuerza desde lo más profundo de nuestro corazón y seguiremos en la calle hasta lograr librar a Venezuela. Un mensaje muy importante a todos los cuerpos de seguridad del Estado, a Nicolás Maduro, a todos los que hoy están en el gobierno. Miren los ejemplos de cómo han terminado otros gobiernos dictatoriales en América Latina y en el mundo. Todos terminan igual. Así que a los militares, a los policías que están ahí para cuidarnos, a ese juramento que ustedes hicieron, a esa gente que aún cree en ustedes, a sus hijos, a su familia, no los deshonren disparándole al pueblo que está luchando por ustedes también, que está luchando por sus hijos y que está luchando por su libertad. Aquí nosotros estaremos en la calle y nosotros sabemos que más pronto que tarde, todos esos policías, que cada vez son menos los que se atreven a reprimir, los que se atreven a cometer todas esas violaciones a los derechos humanos, cada vez son más también los que abren los ojos y dicen no más, ya va.